Siéntese, maestro, siéntese. ¿Trae música? Ya, por favor. Bien, buenas tardes. Al saludarlos, estamos dando inicio a un nuevo año del siglo XXI. Yo y mi compañero le damos a todos los televidentes una bienvenida a este nuevo año, deseándole éxitos y salud. Y en otro orden de informaciones, también quiero decirle que a continuación podrán ver todos los televidentes un nuevo capítulo de la cuarta temporada de Anatomía de Grey. Le doy las gracias a mi compañero Osvaldo Imadios y yo, que le agradecemos que han sido ustedes muy amables. Dale. Dale. Vamos, Miguel. Ven, ven. Ven acá. Dale. Tú vas a hacer la banda sonora. Y tú vas a hacer de Grey. De Grey no, nada más que de Grey. Vamos, muchachos, preparado, dale. Venga para acá. Ahí. Rápido. Dale, que esto tiene que dar en tomado. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. Anatomía de Grey. Yo soy Grey. Hay gente que no me Grey, pero soy yo. Ahora mismo estoy Grey con Pepunte Negro. Bueno, como cada capítulo comienza con un parlamento o un pensamiento en off, yo me voy a poner la mano aquí, estoy en off. La vida a veces suele ser muy complicada cuando no es sencilla, o sencillamente se complica cuando no está complicada. Pero por eso la vida nos depara complicaciones que no son sencillas, o sencillamente nos depara complicaciones que han estado complicadas y que ya dejan de ser sencillas porque se complican. Pero uno no puede buscar quien en la vida te dé una mano, porque tú le das una mano a alguien y te coge la mano y te pinta las uñas. Después la misma mano te la vira al revés y te da una puñalada por la espalda. Porque la vida es una espalda trapera puñalera, digo, una espuñalada trapera por la espalda. Y en resumen, no se puede complicar la vida porque nos complicamos con cosas sencillas. Mira, yo que soy una gente sencilla, estoy metido en una complicación ahora mismo, una complicada que yo me di y viceversamente. Ya, mijita, que tú no eres tan sencilla ni nada de eso. Ya, vete de ahí. Vete, vete. ¿Qué le pasará al doctor Burke, que tiene el cuerpo tranquilo a diferencia de la mano? Disimula, mi amor, disimula, que todavía nadie se ha dado cuenta. ¡Shut up! ¡This is your fault! Esto es hablar español. ¿Ah? ¡Cállate! ¡Esto es tu culpa! Me escondiste otra vez el gorro de colores. ¿Disimula? No puedo, no puedo. ¿Qué? ¡Disimula ahí! ¡Sabroso! ¡Wow! ¡Uno mulato! ¡Qué rico! Doctor, mire, no es que yo quiera meterme en nada. Es mejor que usted se ponga a operar, porque entonces después la gente va a empezar con el chismecito, que usted no sabe operar, no quiere ser chismoso. Bueno, si ya, doctor, ¿lo pica o no lo pica? Claro que sí. Cuando vayas a la carnicería, no me traigas carne ni de aquí. ¡Ay, qué emocionante! Ni de aquí. Ni de aquí. ¡Eso es lo que voy a morir! Claro, con un muñeco, chica, ¿tú no lo ves? Mira. Ay, sí. ¿Y por qué muñeco? Porque fue el único paciente que encontramos. Los demás pacientes se ponen demasiado impacientes y echan a correr como si fueran gallinas. Y hablando de gallinas, por ahí viene una. ¿Dónde está el gallino del esposo mío? ¿Dónde lo coja? Lo voy a hacer una sopa e incluso etcétera. No, nosotros no lo hemos visto. No hemos... Ay, ¿cómo está este aguerrido colectivo hoy? ¿Qué le pasa a ese paciente? Un ligero problema óseo. Ay, como yo soy especialista en ortopedia y óseo, después del ocio y el entretenimiento es cuando trabajamos. Así que como a mí me complace complacer... ¡Ay! Esto es para que aprenda a respetar a la doctora Torres. Gloria, no me haga eso. No me haga eso. Si usted sabe que yo nunca la voy a engañar, y menos con Izzy, tú eres la mujer que me rompe el coco, Caribe. ¡Basta, doctora Torres! Instrumental. ¿Te puedo hacer un chiste? Le dice una vaca a la otra. Dice la otra, ah, está bien, no me creas. Bueno, ya, yo soy la que voy a operar, que estoy operando en esta zona. O'Malley. Una sierra. No tenemos.
¿Cómo que no tenemos? No. ¿Cómo que no tenemos sierra? No tenemos sierra. Es que anoche vinieron mucha gente y tú sabes que la gente lo utiliza y eran muchos. Bueno, está bien. Entonces, alcánzame el serrucho, por favor. Tampoco tenemos. ¿Pero cómo no tenemos si está ahí en la pared? Está en la pared, pero eso tiene que ver con la empresa y no podemos entregarlo. Bueno, martillo, destornillador. Destornillador no, porque está contraindicado, porque entonces los enfermos, los pacientes, ¿lo puedo decir? Se destornillan de la risa. Bueno, hombre, entonces traiga algo duro y punzante. Ay, duro y punzante. Más duro y punzante que yo no lo van a encontrar en ningún hospital. ¡El doctor House! ¡El doctor House! ¡Es el doctor House! ¡Es el doctor House! ¡Cállese! ¡Oh! ¡Ébola! ¡Ébola, seré! ¡Imbéciles! Yo no lo estoy saludando cuando me he visto a mí ser educado. ¡Nunca, doctor House! Entonces, pero debía hacerlo, ¿sabe? Porque algún día ser educado se pondrá de moda nuevamente. Estoy diciendo que a simple vista se ve que este paciente tiene una enfermedad incurable. Conocida en el África como ébola. ¿Ébola? Profesor, ¿es grave? ¿Usted no escuchó? Sí. ¡Ébola! ¡Ébola! ¡Ya lo saludé! ¡Pero no es grave! ¡Es esdrújula! ¡Ébola! Bien. Historia clínica. Creo que debemos analizar la integralidad a través del análisis actitudinal de este paciente. Recuerden que los pacientes mienten. Y por lo tanto, para no correr riesgo, yo propongo hacerle a este paciente una... Espérense. Una panisterosalpingoforectomía. ¿Qué es eso, doctor House? Imbéciles. Tenemos que vaciarlo, sacarle todos los órganos. En alguno de ellos tiene que tener un problema, ese hombre. Se ve que este hombre viene de otra serie, por lo tanto, tiene otra serie de problemas. Pero a mí no me gusta. No, ni a mí tampoco. Bueno, tú sabes que a mí lo que me gusta es el refresco. Me refiero a que busquen un panelectroscopio para hacer a este hombre una panesclerosis. Porque creo que este hombre tiene una panfagia. ¡Imbécil! Yo no dije fanfarria, dije panfagia. Este hombre se piensa que sabe más que nadie. Mire, yo lo único que sé, que no hay nadie que sepa más que yo. Y eso se los digo, señora, de verdad, sin que me quede nada por dentro, porque a mí sí que nunca se me ha subido la fama para la cabeza. Me voy un rato a jugar afuera. Pero qué autosuficiente. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque este hombre todo es panfagia, panesclerosis, pan... Ay, ¿por qué no vamos allá afuera con un pan con algo? Ay, sí. No. Ni un... Caca, mira esto. Ni un pan más. Basta ya. La vida de un paciente no puede reducirse sencillamente a un pan. Porque hace así, ¡pan! Y se va del aire en una cuarta de piedra. Por eso, hablando de pan, quiero decirle que hoy primero cogimos el pan doble, porque ayer era 31 y no dieron el pan. Lo que significa que hoy no comemos el pan de ayer, que viene teniendo un año, o sea, un pan viejo. Un momento, que yo soy una gente muy sencilla y sencillamente sin complicaciones y viceversa. Dale, muchacha, tú no estás diciendo nada. Caballero, vamos al instrumental. Permiso. Te puedo hacer otro chiste, pero no me puedes pegar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Un tarro jugando al escondido. Ay, no lo veo mal. Rápido, que está cianótico. Vamos, lidocaína. Rápido. Bicarbonato, rápido. No te vas a morir, no. Bájate. Desfibrilador, rápido. No te vas a morir, deja. Atrás. Nada. Esto es problema de las baterías. ¡Algún mecánico! ¡Imbéciles! Ustedes no se dan cuenta que el único que sabe de toda la mecánica esta soy yo. No me digas. ¿O es que no leyeron el manual? ¿Eh? Ese hombre tiene una enfermedad mortal e incurable. Mortal. Está tratando de arrancarlo con un motor viejo porque tiene fecha de vencimiento del 31 de diciembre del 2008. Sí. ¿Entiendes? Ese hombre necesita un motor nuevo.
Ese hombre hay que remotorizarlo. Como sabe el doctor House. En la vida a veces nos preguntamos qué queremos. Y como no sabemos lo que queremos, nos preguntamos. Y como si no lo sabemos, no lo vamos a preguntar. ¿Qué va? Es un disparate. No podemos preguntar lo que no sabemos. Porque a veces no sabemos las cosas y nos las preguntamos. Y otra gente dice, ¿qué tú? No, no sé. Pero ¡ya! Tú, como dice el doctor House, hay que cambiar el motor, a poner el motor del año nuevo, que arranque entonces la música. Y que siga la fiesta. Que arranquen sus proyectos, que arranquen todos sus sueños. Y ustedes arranquen todo el mundo para la casa, arranquen todo el mundo para la casa. Yo no puedo arrancar, duerme porque no tengo dinero para llegar hasta Santiago de la Vega. No, que 20 pesos que si el doctor le ha arrancado también. No, vamos, arranca. El motor que arranque. ¡Qué piso!